Al matí de Catalunya Ràdio. El nostre convidat està al capdavant de la divisió espanyola d'Anesle des del 2008 i per tant, està vivint des de primera línia la crisi econòmica per la qual estem passant. L'empresa ha crescut un 9%, ha facturat més de 2.000 milions d'euros. Quin és el secret perquè sembla que estiguin immunes a la crisi vostès? Pues, a raíz de dos palanques: l'eficiència i la, la innovació. L'eficiència, la és dir, centrarnos en lo que aporta valor al consumidor. Escuchamos al consumidor y nos centramos en lo que aporta valor suprimiendo todo aquel que él no valora el consumidor. Ejemplo un producto emblemático de la casa que es el chocolate con leche, el chocolate extra fino. Pues eh, recogemos cada día la leche fresca para hacerlo más cremoso, más eh, onctuoso. Esto cuesta eh, dinero, pero el consumidor lo valora. Por otro lado, teníamos hasta tres meses de stock de habas de cacao, de cosa de marfil, que cuesta mucho dinero. Esto no lo valora el consumidor. Entonces, repensamos totalmente nuestra cadena de abastecimiento para reducirle el stock de, de habas de tres meses a tres semanas. Esto es un ahorro que nos permite ser más eficientes y también evitar incrementar los precios en tiempos en los que... Eh, el cacao, por ejemplo, ha subido mucho de precio a nivel de las materias primas. Pues centrarnos en lo que valora el consumidor. Por otro lado, la innovación. La innovación es reinventarnos cada día. El consumidor, cambiado, el, el consumidor ha cambiado más en los últimos 3, 4 años con la crisis que en los anteriores, no sé, 15 años. Entonces, otra vez, escuchar al consumidor, entender sus motivaciones, sus necesidades y centrarnos en aportar valor a través de... Innovaciones que facilitan la cocina, que lo hace la alimentación más sana y más fácil. Eh, lo que más ha progresado son las exportaciones. Y así hemos podido también compensar parte del, eh, de los problemas en España por una apuesta clara por la exportación de la dieta mediterránea española y catalana en particular eh, a países extranjeros. De hecho, nuestras exportaciones Nestlé han crecido un 40% en el 2010 y otros 25% en 2011. Y esto se ve eh, de manera general en todo el sector, es decir, el balance comercial es positivo, que no es el caso de muchos sectores españoles o, o catalanes, y eh, está creciendo, es decir, más exportaciones eh, cada año. ¿Por qué? Porque nuestra industria es competitiva. Se habla mucho de la falta de competitividad. De la industria alimentaria española, pues la verdad es que en el caso de la industria alimentaria sí que somos competitivas. En el caso de Nestlé particularmente, nuestras grandes fábricas, como la fábrica de Girona, que es la más importante para nosotros en España, es de las más competitivas en el mundo. Cada vez que hacemos comparaciones salimos con el puesto número uno, casi uno o dos en el mundo mundial. ¿Por qué Girona es tan competitiva? pues por las inversiones que hemos hecho a lo largo de los años. Los últimos 40 años hemos invertido cada año en tecnologías y en formación de la gente. Y la verdad es que tenemos gente muy formada y de buena calidad que trabaja muy bien y pues ahora esta fábrica es no solamente las más competitivas, pero de las que sabe más de café en el mundo Nestlé. Mirada a exportar también al exterior innova tecnología no me parece tan difícil, pero deuseru para que otros sectores eh, o deben intentar y no se insulten. ¿Para qué el sector de la alimentación sí sí? Porque tenemos unas ventajas competitivas fuertes en Cataluña. De hecho, eh, creo que el trinomio alimentación, gastronomía, turismo es una de las claves para salir de la crisis en Cataluña. Son ventajas competitivas. No hay este trinomio en ningún, ninguna otra región de Europa, prácticamente. Y esto puede ayudarnos a la hora de exportar nuestro saber hacer ¿eh? hacia el extranjero. Entonces, tenemos estas ventajas competitivas y luego lo que hay que hacer es seguir luchando para innovar, diferenciarnos, marcar la diferencia con el extranjero, pero en nuestro caso, Nestlé, también con las marcas blancas, con los competidores nacionales, para aportar este valor adicional. Que el consumidor está buscando, incluso en tiempos de crisis. La alimentación con la alimentación no, no se juega, porque la alimentación representa solamente el 13% del presupuesto del hogar. 13% apenas más que la telefonía. El consumidor quiere ahorrar y cortar el presupuesto. La, la cuestión es: si el presupuesto alimentario se reduce un 10%, por ejemplo, como es solamente el 13% del total, pues esto ahorra solamente 1,3% del total entonces quizás mejor ahorrar en otros sectores Hemos de hablar también de algunas críticas que han surgido por ejemplo para que falta el reciclaje de las cápsulas están fetas en gran paramalumini cuesta solamente un 5% de la energía reciclar una cápsula que producir una cápsula nueva es decir si se puede reciclar si se puede recoger las cápsulas y ahora tenemos creo 800 puntos de recolección de estas cápsulas por toda españa y en la área metropolitana de barcelona tenemos también unos uh, contenedores en todos los puntos verdes eh, podemos re, eh, reciclar estas cápsulas de manera indefinida. por ejemplo, en suiza, donde se hace desde hace muchos años, reciclamos el 70% de todas las cápsulas producidas de, de Nespresso y de manera global és el sistema més ecològic que hi ha. La divisió de Nestlé a Espanya, que ha crescut un 9% en els últims temps, que ha facturat més de 2.000 milions d'euros i, sobretot, que no ha patit el fet d'haver de, de retallar plantilles. Confia que en el futur eh, es continuarà així, és a dir, que podrà mantenir eh, les plantilles de treballadors que té actualment i que, per tant, no, no s'haurà de fer fora ningú? Si hemos podido incrementar la plantilla con 400 personas en Cataluña en los últimos cuatro años, no dudo Que esta tendencia la podamos mantener. Pero nosotros no necesitamos ayudas ¿eh? del Estado o de la autonomía, eh, solo reglas abiertas, iguales para todos, y luego apostar por el sector. Creo que sí, que lo que puede hacer la Generalitat, y lo saben, es apostar por el sector de alimentación. Hemos visto en el alimentaria de este año. que hemos tenido más visitantes a pesar de la crisis y sobre todo del extranjero gracias a una promoción del sector. Eso sí que me parece importante. Pues año veníamos muchas gracias para haber venido hoy al matí de Catalunya Ràdio. Y, y muchas gracias a ustedes. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.